pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Reciban todos ustedes un cordial saludo, mis queridos hermanos, que nuevamente nos congregamos a través de estos medios digitales para compartir, celebrar la fe, crecer en la palabra. Hoy la iglesia nos pone una fiesta que desde el siglo IV nos recuerda el valor de estar unidos, la Cátedra de San Pedro. Sobre esta celebración y sobre el valor litúrgico y también eclesial que ello trae, iremos reflexionando a lo largo de la Eucaristía. Vamos a orar por el Papa Francisco, también por el Papa Emérito Benedicto y por nuestra Iglesia, para que respondamos a la altura, para que seamos frescos en el Espíritu, pero también firmes en la tradición que hemos recibido del Señor. Vamos a orar en esta Eucaristía por la salud de Valeria Castrillón, Elba Hurtado y Cruz Elena de Incapié. Y también oramos por el eterno descanso de Jairo Pacheco, Belsi Rosales y Gloria Solano. Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Uno de los efectos más fuertes del pecado es la división por interno, en el corazón y en el alma, y en el externo, con las personas con las que cortamos. Si nos sentimos divididos o si hay división a nuestro alrededor, vamos a pedirle al Señor perdón y al mismo tiempo ser instrumentos de unidad. Mientras que el diablo divide, porque así lo significa su nombre, el Señor une, nos llama a la unidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. No quiero perderme de tu amor, Señor. Quiero encontrar tu salvación. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu misericordia, dijo el Señor a Simón Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos abatidos por ninguna perturbación, quienes fuimos afianzados por ti sobre la roca de la fe apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarte, os exhorto. Sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Desde la misión del apóstol San Pedro, perdón, desde que el Señor le confió la misión al apóstol San Pedro, en el cual los apóstoles empezaron a reconocerlo como cabeza visible, y de hecho ese excesivo protagonismo que le da muchos de los textos bíblicos del Nuevo Testamento a San Pedro, implica que la fiesta que hoy estamos celebrando caló en el corazón de la comunidad cristiana desde el inicio y se fue fortaleciendo también la figura de este hombre. La historia cuenta que primero Pedro ejerció su ministerio en Jerusalén, luego trasegó hasta Antioquía, ahí la iglesia cogió mucha fuerza, de hecho el libro Los Hechos de los Apóstoles mencionan que ese fue el lugar donde los discípulos de Cristo fueron llamados por primera vez cristianos, pero llegó hasta Roma porque también era la gran urbe y desde entonces, desde el siglo IV más o menos, el obispo de Roma ha asumido la misión de ser el sucesor de San Pedro, que se sienta en su cátedra, es decir, la sede fija desde la cual enseña. Hay unos padres de la iglesia muy interesantes que hacen una alusión como a este lugar tan importante de Roma o lo que representa en su corazón. Por ejemplo, San Jerónimo dice: he decidido consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol exaltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma, donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo, por eso me pongo en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Esto por mencionar una de ellas. Tertuliano también en otra parte dirá: dichosa ciudad de Roma, que mereciste que la sangre de semejante apóstol Pedro y también Pablo, fuera derramada sobre ti. Eso como a nivel de historia. Yo creo que hoy tenemos que darle gracias al Señor por esta historia que nos acompaña. También orar por el Papa Francisco, que es el Papa número 267 de nuestra Iglesia, y con él los otros pontífices que han hecho esta misión de sostener la barca de la Iglesia en medio de tantas tempestades, de intentar dar respuesta oportuna a los acontecimientos del momento, también con sus errores, porque hay que reconocerlo, parte de nuestra humanidad. Pero oremos por la Iglesia, oremos por la unidad de ella, para que todos en la cabeza del Papa Francisco y en su figura también fortalezcamos la comunión y la unidad. Yo quisiera decir dos cosas a propósito de esta fiesta, que aunque es cierto que habla del Papa Francisco y de su cátedra, a nosotros también tiene algo por decirnos. Lo primero, me quiero quedar con esta expresión del Evangelio: te daré las llaves del reino de los cielos. Una pregunta: ¿tú a quién le entregarías las llaves? ¿A quién le entregarías las llaves de tu carro nuevo? ¿A quién le entregarías las llaves de tu casa? Y las otras llaves que nosotros manejamos, la clave de la tarjeta débito o de la cuenta de ahorros, la clave de mi correo electrónico, la clave de mi celular, ¿a quién se la entregarías? ¿A quién le entregarías esas llavecitas que nosotros manejamos, que representan lo privado, lo sagrado, lo íntimo? ¿A quién le entregarías la combinación de tu caja fuerte o la llave pequeña donde guardas aquello que es tuyo, que consideras sagrado? ¿A quién le entregarías las llaves? Eso es un signo de mucho valor espiritual, porque Jesús le está diciendo a Pedro: yo te entrego las llaves, no de cualquier cosa, del reino de los cielos. Te entrego esas llaves. Eso significa que Jesús confía inmensamente en Pedro y por ende confía inmensamente en nosotros. Porque así como a Pedro hace mucho tiempo le entregó las llaves, a nosotros también Jesús nos está entregando unas llaves. Y ya cada uno tiene que saber cuáles han sido las llaves que ha recibido.
como padre de familia, como jefe, como servidor público, yo como sacerdote, etc. Hay una cosa que a mí me parece interesante. Jesús confía más en Pedro de lo que Pedro confía en Jesús. Y de la misma manera, Jesús confía más en nosotros de lo que nosotros podemos confiar en Él. Vamos a hacer memoria, vamos a hacer conciencia. ¿Cuántas veces en la vida, cuántos momentos Él ha hecho un acto de confianza inmenso en cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces? Por eso entrega las llaves. Uno no le entrega las llaves a cualquiera, uno se las entrega a aquel en quien confía perfectamente, o si no, casi perfectamente. Así que hoy es un día para darle gracias al Señor por esa inmensa confianza que tiene en nosotros. Él confía más en nosotros de lo que nosotros confiamos en Él, inclusive de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Y te seguirá confiando cosas, nos seguirá confiando. Eso es un acto de amor también de Él para con nosotros. Y a propósito de esto de las llaves, a uno cuando le entregan las llaves, este es el segundo punto que yo quiero que trabajemos. No se las entregan siendo niño, porque hay peligro. Las puede botar uno y eso implica cambiar de chapa o cambiar de clave. ¿Cuándo te entregan las llaves? Piensa a ti en tu casa, a qué edad te entregaron las llaves de tu casa y te dijeron, listo, ya tienes la madurez suficiente para manejar tus propias llaves, adelante. Eso significa que a nosotros la vida nos pone tareas, nos entrega llaves, como yo lo decía, porque cree mi Dios y creen las personas que nos rodean que ya estamos en capacidad. A propósito de esto, yo lo primero que los quiero invitar es, uno muchas veces cuestiona por qué la vida le entrega a tal persona este servicio, porque este es el jefe, porque este es el alcalde, porque este es el presidente, porque este es el papa, porque este es a nivel de iglesia, porque a este lo escogieron de párroco, a este de obispo, a este de vicario, este porque es el líder, este porque es el supervisor. No es tanto cuestionar, que es un problema, eso se llama envidia. Lo que la vida nos ponga y a quien la vida se los ponga, el don de las llaves, aprendamos a confiar. Dios no se equivoca. Pero la primera lectura nos regala unos consejos muy bonitos al momento de nosotros recibir las llaves, es decir, al momento de recibir una misión, una confianza, un cargo, una entrega. La primera es hacer las cosas de buena gana. Siempre que a uno le confíen las llaves, de buena gana, no a la fuerza, no de mala motivación. La segunda dice, no por sórdida ganancia, sino por generosidad. Todas las misiones, todos los encargos de esta vida deben de ir lentamente despojando ese factor dinero que a veces nos absorbe. Hacerlo todo por interés o hacerlo todo porque voy a obtener un rédito económico. Y lo tercero dice, no como déspotas, sino en modelos, convirtiéndose en modelos del rebaño, en otras palabras, con bondad. Entonces vuelvo y lo repito, no a la fuerza, no por interés y no como déspotas, sino de buena gana, desinteresadamente y con amor o con bondad. Siempre que la vida te entregue las llaves, siempre que mi Dios te ponga las llaves en tu mano, ahí están tres caminos muy sabios y muy sensatos para ejercer ese valor. Así que, vuelvo y repito, démosle gracias al Señor por las llaves que ha entregado a la Iglesia, por la confianza que ha puesto también en el Papa. Démosle gracias al Señor porque nos entrega las llaves en un acto de inmensa confianza. Uno no se las entrega a cualquiera y el Señor a nosotros, a mí, a ti, nos ha entregado llaves. Y bueno, ya hemos recibido tres consejos muy prácticos de qué hacer cuando tengamos las llaves en nuestra mano.
Vamos a continuar nuestra celebración y vamos a pedirle al Señor ser unos buenos administradores de las llaves que hemos recibido. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después. Tu cuerpo y sangre, Señor. De ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge benigno, Señor, las oraciones y las ofrendas de tu iglesia, para que, pastoreada por San Pedro, persevere en la integridad de la fe y alcance la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas nunca a tu rebaño, Pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Y mientras esperamos su venida gloriosa, también en esta Eucaristía te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella a tu Hijo Jesucristo, aquel por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con su cuerpo, con su sangre y llenos de su Espíritu Santo, formemos en él un solo cuerpo, un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta Eucaristía que nos reconcilia también traiga paz para todos, salvación al mundo entero y a tu Iglesia. Regálale fe y caridad a nuestro Papa Francisco y cuando celebramos la fiesta de la cátedra que él preside, la de San Pedro, a nuestro obispo Ricardo, a todos los obispos, presbíteros, diáconos y al pueblo que tú has redimido. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que al celebrar esta Eucaristía se reúne, se congrega en torno a tu presencia. Te entregamos a Valeria, a Elba y a Cruz Elena, que piden el don de la salud. Te entrego las intenciones de estos hijos tuyos que nos siguen a través de estos medios digitales, Señor. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos que están dispersos por el mundo, aquellos que también se han alejado de la iglesia, han roto con ella la comunión. A nuestros hermanos difuntos, a tus hijos Jairo, Belsi y Gloria, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, como una gran familia, la familia de la Iglesia, la familia de los creyentes, elevemos nuestra plegaria al Padre que está en los cielos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, encabeza a Pedro y a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a participar en esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sangre y agua veo salir de tu costado, oh buen Jesús, sacramento del amor, en él nos hacemos uno con Dios, cuerpo, alma y divinidad, hoy lo ofrecemos en el altar ante el Padre celestial, tus hijos llenas de santidad. Oh, oh, oh. Oh Jesús, te adoraré, yo con mi alma te exaltaré, misericordia emana de ti. Oremos. Oh Dios, que has alimentado con la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo a quienes celebramos la fiesta del apóstol San Pedro, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este día, cuando ponemos la mirada en nuestra Madre María Auxiliadora, yo los quiero invitar también para que oremos por nuestra Iglesia, oremos por nosotros que somos la Iglesia, nos ponemos bajo su protección y a ella imploramos sus gracias. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados, alivia el corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso con fe, confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Una entre todas fue la escogida. Fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Madre nuestra eres tú, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.